Buenos días a todas y a todos. Perdonad que sabemos que ha habido un problema con el enlace y por eso hemos retrasado 10 minutillos el inicio de la píldora. No os preocupéis porque, como siempre, la píldora se grabará y se va a quedar luego colgada en el canal de YouTube de Plena Inclusión España, así que todas aquellas que hayáis tenido algún problemilla para acceder podréis verlo luego. Bueno, para no quitarles más tiempo, simplemente agradeceros a todos y a todas que os hayáis conectado hoy. Esperamos que hayáis tenido buen verano y que septiembre empiece con ganas y con fuerzas renovadas. En la píldora de atención temprana de hoy contamos con Anaís González y con Montse Mozos. Anaís es la coordinadora y psicopedagoga del Centro de Atención Temprana de ADICO y Montserrat es la logopeda. El Centro de Atención Temprana de ADICO está en Ciudad Real, en Torralba de Calatrava. Y nada, simplemente darles las gracias también a Anaís y a Montse por acompañarnos hoy. Y bueno, vamos a compartir algunas reflexiones que surgen en el día a día y que seguramente nos ayudarán a todas en esas angustias que nos surgen en la práctica. Así que chicas, adelante cuando queráis. Gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Y vamos a compartir una pequeña presentación que hemos hecho para intentar pues facilitar los contenidos y reflexiones que vamos a compartir hoy con vosotros. A ver si podéis verla. Vale, creo que estamos, Inés. Si nos puedes dar FIFA, porfa, de si se ve correctamente. Ve perfecta, chicas. Genial, muchas gracias. Pues nada, bueno, como os ha comentado Inés, vamos a intentar hablar un poquito sobre la práctica profesional en atención temprana y terminaremos esta pequeña píldora pues, con algunas reflexiones sobre nuestra propia experiencia durante los años que llevamos aquí en atención temprana. Vamos a intentar hacer un recorrido como muy breve sobre la atención temprana, cómo ha ido cambiando en nuestro país. Daremos unas pinceladitas de qué nos dice la evidencia sobre las prácticas recomendadas en atención temprana. Después intentaremos contaros también qué facilitadores o qué cositas nos han ido ayudando a nosotras como profesionales a llevar a cabo este tipo de prácticas en nuestro día a día, qué ha supuesto ese cambio del rol del profesional y bueno, terminaremos hablando un poco también de nuestra experiencia. Sobre bueno, pues la historia de atención temprana, sabemos que se empezó a hablar de atención temprana en los años 70, bajo bueno, pues el término de estimulación precoz, pero fue cuando se comenzaron a realizar las primeras intervenciones en niños en los que tenían, como aquel entonces se denominaba, alguna deficiencia física, psíquica o sensorial. Y fue pues una revolución porque se empezó a trabajar sobre los peques desde el nacimiento, aunque eran intervenciones que se centraban más en el desarrollo de habilidades. Después, bueno, a finales de los años 70 y principios de los 80 se empezó a incluir ya la participación familiar como un elemento importante dentro de los servicios de atención temprana, en parte también porque, bueno, coincide en este periodo que empiezan a emerger pues, teorías como el modelo ecológico de Bruffenbrenner o, bueno, la teoría también transaccional de Sommerow, que empezaron a darle importancia pues, a la familia y a todos los factores ambientales. Y precisamente a finales de los 80 es cuando ya se realiza el primer cambio de paradigma en Estados Unidos, donde se empieza a trabajar en atención temprana bajo un enfoque centrado en la familia y donde se empieza a dar importancia también a esos factores ambientales. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido en España desde que iniciamos? Pues bueno, el inicio también lo podemos situar en esos años 70, aunque bueno, la atención temprana era una disciplina que estaba centrada básicamente en la rehabilitación del niño y no es hasta el año 2000 cuando se da el primer giro sobre la atención temprana con la elaboración del libro blanco, en un intento pues un poco de aunar criterios y establecer principios para que la atención temprana fuese igual, ¿no?, en todos los centros y servicios de nuestro país. Sin embargo, en 2011, bueno, pues el GAT, un grupo de profesionales de intervención temprana,
realizó un estudio en el que se pudo observar que existían todavía pues gran disparidad de criterios en cuanto a la forma de trabajar y a muchos otros aspectos de los principios que se recogían en el libro. Lo que sí que se pudo concretar en este estudio fue el tiempo que se dedicaba a nivel general a la intervención en toda España, ¿no? Y concluyeron con estos porcentajes que podéis ver, que el 66% del tiempo de la intervención estaba dedicado al niño, el 13% a la familia y el 5% a otros entornos. Actualmente, bueno, pues estamos viviendo en todos los centros y servicios, continuamos con esa transición, estamos viviendo un cambio y bueno, pues estamos intentando hacer todo pues prácticas basadas en la evidencia que avalen nuestro trabajo en el día a día. Evidencia en atención temprana hay muchísima y bueno, pues por el tiempo que también tenemos para esta pequeña píldora, pues no podemos hablar sobre toda la evidencia existente en atención temprana, aunque sí os hemos dejado al final un listado de algunos recursos para quien quiera pues profundizar un poquito más en todo esto. Y bueno, pues haciendo así una revisión sobre en qué nos podíamos centrar para intentar resumir en qué se basa esta práctica de atención temprana, basándonos siempre en la evidencia, hemos decidido pues hablaros de qué son las prácticas recomendadas según la DEC, la Organización Internacional de Intervención en Atención Temprana. Y bueno, pues estas prácticas recomendadas se guían en torno a tres temas o, bueno, tres puertas donde nos iremos adentrando para hablar sobre cada una de ellas y empezar este camino, ¿no? que hacemos en nuestra práctica profesional. La primera puerta hace referencia a las prácticas centradas en la familia. Dentro de estas prácticas podemos hablar a su vez de otros dos tipos de prácticas. En primer lugar, las prácticas relacionales, que se basarían en establecer esa relación entre la familia y el profesional. Y las prácticas participativas, que serían pues, todas aquellas acciones que estuvieran encaminadas a involucrar de una forma activa a la familia en todo el proceso de intervención. Y bueno, pues para poder abrir esta cerradura, esta puerta, ¿no? Sí que lo primero que tenemos que intentar los profesionales es desarrollar esa capacidad de mirar, de observar, pero no solamente con un sentido, ¿no? Sino intentar mirar y admirar con todos los sentidos a la familia, ¿no? La segunda de las puertas que nos abre esta llave serían las prácticas de creación de capacidad familiar o de capacitación familiar, para las cuales necesitaríamos indagar o investigar sobre las oportunidades y experiencias que existen dentro de cada familia para fortalecer las competencias que ya existen o fomentar nuevas competencias, pero que a su vez también puedan ir aumentando o mejorando las habilidades de las que ya dispone cada una de las familias. Si nos paramos a mirar y a admirar, como decíamos, seremos capaces de aprender mucho y de ver que existen muchas competencias que a lo mejor no están visibles a primera vista, pero que sí que realmente están ahí. Y bueno, pues el objetivo realmente de estas prácticas, según distintos autores, pues sería reducir el posible estrés que pueda generar a una familia pues, sobre una situación sobrevenida, como puede ser un diagnóstico inesperado de alguno de sus peques, ofrecer apoyo también y mejorar la calidad de vida en caso de que por algún motivo esta haya empeorado o haya disminuido. Mejorar los apoyos informales en cuanto pues, a todas esas personas que nos rodean en nuestro día a día, ya que bueno, pues, también se ha demostrado que la calidad de vida de las familias que cuentan con apoyos, con una mayor cantidad de apoyos informales en su vida, pues suele ser también mayor, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, pues mejorar ese sentimiento de autoeficacia, ¿no? O volver a devolverles la capacidad de creer en su propia capacidad. Y bueno, la última de las puertas, hablábamos también de esa relación entre familia y profesional, en la primera de ellas,
pero tiene que ser una relación de colaboración, una relación en la que tengamos objetivos comunes, en la que nos enfoquemos en buscar los mismos resultados, tanto la familia como el profesional, y no, bueno, pues que cada uno vaya un poco por un camino diferente. Y realizar este tipo de prácticas o construir estas relaciones, lo más importante que tenemos que tener en cuenta como profesionales es establecer una confianza en la capacidad de la familia. O sea, tenemos que creer que ellos van a ser capaces de llevar a cabo pues, cualquier reto que les ponga la vida o cualquier cosa que ellos se propongan como familia, como papás, como mamás, como abuelos, como cuidadores de sus peques. Tratar de cambiarlos significaría que hemos perdido esa confianza en ellos, ¿no? Y es algo pues, que consideramos nosotras y diferentes autores pues, muy importante. Pasaríamos ahora a hablar de los facilitadores o aquellas cosas que a nosotras también como profesionales y a nuestro equipo nos han servido para empezar en esta aventura, ¿no? de realizar prácticas basadas en la evidencia, en las que acompañamos a familias. Y para ello, bueno, pues doy paso a mi compañera Monse que os lo va a contar. Hola a todos. Vale, pues sí, como decía Anaís, existen elementos facilitadores que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra práctica profesional. Echando un poco la vista atrás y también preguntando a nuestras propias compañeras de atención temprana, porque al final son elementos diferentes para cada uno, pero que hemos podido recoger una serie de aquellos que creemos que pueden facilitar un poco a todo el mundo, ¿no? Unos de ellos son las herramientas de supervisión práctica. Aquí hemos seleccionado las checklists que están disponibles en diferentes servicios de atención temprana y son checklists tanto de la EBR que podemos realizar a las familias como a la hora de realización de los ecomapas e incluso de las visitas que llevamos a cabo con las familias. También es muy importante el feedback entre compañeros. Que de vez en cuando pues, contar, ¿no?, cómo ha ido la sesión, la visita, lo que hemos hecho, qué no hemos hecho y que otro compañero te pueda contar su experiencia. El acompañamiento de otros profesionales que tengan más experiencia también nos ha ayudado y nos ha facilitado mucho a ver que no existe un guión concreto, ¿no?, de cómo se hace esto, sino que se va haciendo un poco en el día a día y también ese acompañamiento te ayuda a desarrollarlo mejor. Y finalmente también el uso de la literatura, que nos ayuda a estar más actualizados y al mismo tiempo a buscar esa evidencia, ¿no?, que se necesita para las prácticas recomendadas. Otro de los elementos facilitadores que creemos que son los más importantes son las propias competencias personales que tengamos cada uno, ¿no? Una de ellas fundamental es la empatía, el no juzgar, ¿no?, a la familia, ponerte en su lugar y ver lo que realmente están sintiendo en ese momento. El estilo comunicativo, utilizar un estilo comunicativo adecuado en cada momento. Eso también depende de uno mismo y saber, yo siempre digo como ser un poco camaleónico, ¿no?, y meterte en función de cada momento, ver cómo ir llevando el momento. La escucha activa es súper importante, que la familia se sienta escuchada y que nosotros sepamos escuchar y respetar esos silencios a veces que pueden resultar un poco incómodos. La adaptación al cambio, la facilidad que tenga el profesional de adaptarse al cambio, de enfrentarse a retos y de tener la mentalidad también abierta, ¿no?, de no sé lo que me voy a encontrar, pero bueno, estoy dispuesto a enfrentarme a ello. La confianza en las prácticas también es importante
Y por último, la responsabilidad y la honestidad, ¿no? El examinar nuestras creencias y evaluar nuestras acciones con la actitud de aprender. Otra de las herramientas, también muy importante, que es necesaria para desarrollar las prácticas recomendadas, es la formación. Nosotras hemos hecho formación a través de, bueno, de muchas plataformas. Realmente sí que queríamos nombrar, que creemos que son bastante importantes, por lo menos para nosotras, las formaciones que se hacen desde Plena Inclusión, las de la Universidad de Murcia, y bueno, el máster de la UMIR, además también de doble equipo, que también nos ha ayudado mucho en muchas situaciones, además de otros muchos servicios. Pero sí que creemos importante que la formación en andragogía, andragogía que es la forma en la que aprende el adulto, es importante para ayudar a la familia a aprender y a cambiar algunas actitudes o formas de ver las cosas, ¿no? El coaching, que también es bastante importante y que creo que es una formación súper necesaria para también ayudarnos a nosotros mismos, que bueno, ahí forma también una gran parte de la gestión emocional. No solamente la gestión emocional de las familias, sino también la gestión emocional propia del profesional. La formación sobre prácticas centradas en familia, por supuesto, y también formación general del desarrollo de los peques, porque ya no nos va a valer centrarnos solamente en nuestra habilidad de experto, ¿no? Por decirlo así. Los espacios también pueden ayudar a desarrollar mejor nuestra práctica profesional, aunque es algo que no la determina realmente y no la determina. Pero sí que es cierto que en función de los espacios en los que nos estemos desarrollando nuestra práctica, hay veces que la familia se siente, no que se siente, sino como que se desplaza un poco más, ¿no? Estas salas donde tenemos, además suelen ser salas de terapia ocupacional o de fisio, ¿no? Que son como grandes, con muchas colchonetas, con pelotas, con baldas, con un montón de elementos que normalmente suelen hacer, ¿no?, que la familia como que se quede como en un rinconcito y no participe tanto, que bueno, ya ahí es cuestión del profesional, ¿no? Involucrar a la familia y que entre. No es igual que una sala de un centro o un domicilio o cualquier entorno en el que realmente pues nos podamos sentar junto a la familia y participar con el peque, desarrollando, pues bueno, las diferentes estrategias que estemos realizando para los objetivos que la familia, los objetivos o las necesidades que la familia dijo en su día o necesite en ese momento. Para desarrollar las prácticas recomendadas en atención temprana sí que es necesario el cambio de rol del profesional, ya que pasar de un equipo interdisciplinar a un equipo transdisciplinar implica un cambio muy grande en la forma de actuar del propio profesional. Y uno de ellos es que precisamente es eso, que un solo profesional es el que se encarga, ¿no?, de apoyar a la familia y a su vez está siendo apoyado del equipo de atención temprana y bueno, basará un poco la intervención y el acompañamiento familiar en lo que son los contextos naturales, en las rutinas del día a día y de forma colaborativa siempre con la familia. Esto que ocurre, que algunas veces el pasar a ser un único profesional el que se encarga de ayudar a la familia, aunque tengas al equipo detrás, hay veces que supone una amenaza para los propios profesionales, porque parece que perdemos un poco nuestra identidad o nuestras habilidades profesionales. Para otros no, para otros sin embargo puede suponer como un reto, ¿no?, y algo emocionante, ¿no?, como un aprendizaje. Y es que realmente con este cambio de rol de profesional parece
que nuestra formación especializada, cada uno en nuestro campo, ya no es tan necesaria. Y no es que no sea tan necesaria, sí que lo es. Lo que pasa es que tenemos que aprender de otras áreas que a lo mejor se salen un poco de nuestra zona de confort, y eso provoca algunas inseguridades. Incluso hay equipos y bueno, otros miembros profesionales, compañeros, que sienten ese síndrome del impostor, ¿no? Estar encargándose de algunas áreas del desarrollo, no como áreas del desarrollo, pero se encargan de otras cosas en las que no están especializados, y eso genera mucha, mucha inseguridad. Y al final acabamos siendo profesionales más completos, por decirlo así. Para ello, bueno, pues ya he nombrado un poco nuestra zona de confort, que bueno, sabréis que es un estado psicológico en el que directamente nos sentimos cómodos, ¿no? Aquí realmente hemos juntado un vídeo que por el tiempo que tenemos no lo vamos a poder ver, pero creo que es súper interesante, creemos que es súper interesante que lo veáis, porque te hace reflexionar mucho. Y bueno, pues queríamos contar que eso, que precisamente en la zona para este cambio de rol del profesional, cuando estamos en la zona de confort y ante cualquier situación en la vida, normalmente nuestras metas, objetivos, sueños que queramos adquirir siempre están, o normalmente casi siempre están fuera de nuestra zona de confort, y salir de esa zona de confort normalmente da muchísimo miedo, pero realmente con esfuerzo siempre podemos conseguir dar ese paso. Que ese paso, al final, ante cualquier cambio que hagamos, va a suponer un aprendizaje. Y ese aprendizaje siempre nos va a acercar a unas metas o a esos objetivos. Aunque el aprendizaje hayamos hecho, vale, lo hemos hecho mal, al final nos está acercando esa meta o ese objetivo, porque tú ya sabes lo que no tienes que hacer o lo que tienes que cambiar, ¿no? Y sí que queríamos decir que para cualquier cambio en nuestro día a día, siempre existe un punto de partida, ya sea un punto de partida en el que te empujen o que salga de ti mismo, ¿no? Pero que ese punto de partida es importante para cualquier aprendizaje y cambio que vayamos a hacer a lo largo de nuestra vida, incluso en el proceso de cambio de profesional. Y aquí queríamos hablar también de precisamente nuestra experiencia, ¿no? Nuestro cambio de rol del profesional, cómo fue y cómo lo vivimos nosotras, ¿no? En mi caso, yo empecé, pues probablemente como casi la mayoría de las logopedas, empecé en un centro en el que, bueno, pues yo trabajaba con los niños, yo trabajaba con el niño, y al finalizar la sesión pasaba a la familia, yo le contaba lo que habíamos estado trabajando, la familia se iba a casa, algunas veces le daba algunas pautas, algunas estrategias para cosas que tenían que hacer en casa, volvían, la familia me contaba algo, pero bueno, yo realmente trabajaba con el niño, ni siquiera entraba la familia a la sesión. Y bueno, pues en una de estas sesiones, yo estaba trabajando con una niña con TEA, y bueno, dificultades cognitivas bastante, bastante grandes, y estábamos implantando el sistema de comunicación de PECS. Y bueno, yo estaba súper emocionada ese día porque la niña me había pedido un montón de cosas con PEC, lo estaba llevando súper bien y vamos, lo estaba haciendo genial. Cuando pasó la mamá, yo se lo conté y le dije, mira, digo, pues estoy, mira todo lo que está haciendo, digo, mira, espérate, tal. Y nos pusimos. La niña sola cogió la carpeta, la abrió, cogió el picto, me lo dio y me dijo la palabra. Y a todo esto se me quedó la madre mirando con una cara que no me olvidé jamás en la vida y me dijo, esto en casa no lo hace. Y dije, ¿cómo que no lo hace en casa? Y me dijo, no, lo intentamos de muchas maneras, pero no lo hace. A mí creo que se me cayó el mundo en ese momento, porque fue como decir, Dios, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo es posible que yo esté aquí haciendo algo 2 horas a la semana
que estoy súper emocionada y súper contenta porque lo ha conseguido hacer aquí, en la sesión, una hora, hoy. Y que ahora se va a casa, que es cuando de verdad lo tiene que empezar a utilizar y que no lo haga. Ese fue mi punto de inicio. Es decir, tengo que cambiar mi forma de ver las cosas, esto no puede ser así. Y bueno, pues a partir de ahí yo seguía trabajando en ese centro, pero empecé a decir, venga, pues tengo que ir a las casas o tengo que buscar información para saber cómo tengo que ir, qué hacer, ¿no? Ir a las casas o ver qué tengo que hacer, cómo trabajar con la familia, porque realmente creo que es lo importante. Y bueno, pues de la noche a la mañana aterricé en atención temprana. Aterricé en un centro de atención temprana que está en Quintanar de la Orden y llegué allí verde, verde porque yo estaba haciendo algo por mí misma y llego a un centro donde ya estaban implantadas las prácticas centradas en la familia. Y bueno, pues fue todo un aprendizaje con subidas y bajadas a nivel emocional. Y bueno, que sí que supuso mucho miedo por esa salida de mi zona de confort, pero que conforme iba consiguiendo cosas y sobre todo conforme iba viendo que las familias cada día estaban un poco más capacitadas y yo cada día me sentía más a gusto y mejor. Y bueno, pues a día de hoy sí que es cierto que me sigo sintiendo insegura a la hora de abordar cosas para las que no estoy especializada, por decirlo así, pero sí que a día de hoy no me siento solo logopeda. Y es que creo que ya no lo soy, porque realmente creo que puedo acompañar a mis familias en muchísimas cosas. He aprendido muchísimo sobre desarrollo, sobre crianza, valores de crianza, que bueno, que quizá si no hubiese trabajado de esta manera y no hubiera aterrizado atención temprana de esta manera, nunca hubiese podido hacer. Y bueno, pues Arana hizo también bueno, su caso sí que partió, como decía, ¿no? Propiamente del interior. En mi caso fue al contrario. Yo llegué a Arico, a este centro, donde ya se estaban empezando a hacer prácticas centradas en la familia. Aunque bueno, pues sí que es verdad que aún nos quedaba mucho camino por recorrer. Pero cuando yo llegué sí que estaba implantada la figura del profesional de referencia como único acompañante de las familias en cada una de las visitas, el cual era apoyado por el resto del equipo. Y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que me puse en contacto con Plena Inclusión, nos metimos en el proyecto de transformación, que ha sido también algo pues súper importante para nosotros como servicio, porque nos han acompañado mucho en este proceso. Y poquito a poco fuimos empezando con la llegada de Monse y otras compañeras que también habían trabajado previamente en otros centros en los que ya se llevaba a cabo este tipo de metodología, pues fuimos aprendiendo juntos, viendo cómo podíamos ir cambiando, cómo podíamos ir mejorando, a la vez seguíamos formándonos. Y ahí, bueno, pues ese cambio en principio fue externo, pero luego en una de las formaciones de prácticas centradas en la familia de la Universidad de Murcia, a través de las muchas dinámicas de reflexión que se hacen en este tipo de formaciones, yo me di cuenta que en concreto con una familia a la que yo estaba acompañando, mis necesidades no eran las de la familia y hasta ese mismo momento yo no había sido consciente de ello. Y claro, en ese momento pues igual se te viene el mundo encima porque piensas qué he estado haciendo durante todo este tiempo, cómo he estado llevando. En mi caso fue porque yo tenía una necesidad de conocer un diagnóstico del peque por el que empezó esta familia en atención temprana, pero la familia no lo tenía tanto. Pero sí que es cierto que al final fuimos buscando, los acompañé a Toledo, a otro profesional, porque las valoraciones que hacían por aquí, pues como que no nos llegaban a convencer, no me llegaban a convencer. Lo que pasa que sí que es verdad que yo era todo como, bueno, pues como algo de la familia, y hasta ese momento no descubrí, comprendí que, bueno, pues las necesidades del profesional pues se tienen que quedar ahí, ¿no?
y realmente desarrollar esa capacidad que hablábamos de mirar y admirar y de observar con todos los sentidos y de identificar cuáles son las necesidades reales de la familia y que muchas veces estas pueden no coincidir con las que tú tienes como profesional y que no pasa nada por ello, que tenemos que aprender a respetar y acompañar, pues sobre todo desde ese respeto, que creemos que es una de las cosas también más importantes dentro de estas prácticas o de esta metodología. Y bueno, pues ese fue un poco el punto de partida, ¿no? Es verdad que ahí pues como te empiezas a sentir mal, pero también es quizá lo que te hace salir de esa zona de confort y decir, esto no puede ser así, no puedo seguir trabajando de esta manera, o no puedo, tengo que ir mejorando, tengo que ir cambiando y aprendiendo a escuchar pues desde el corazón, ¿no? A las familias que acompañamos. Y bueno, pues no sé si hasta aquí lo que más o menos teníamos pensado compartir con vosotros. Creo que sí que hay cositas en el chat. No sé si serán preguntas, comentarios. Pues bueno, muchísimas gracias. Primero Anaís y Montse, que ha sido muy interesante escucharos y además creo que habéis compartido, ¿no?, con una valentía de estas dudas que a todos nos surgen en el día a día y que, bueno, que a veces es muy bonito escuchar que no nos pasan a gente aislada. Os hemos ido dejando, a la vez que Anaís y Montse compartían recursos y hablaban de temas de formación e información en el chat. Y bueno, os hemos animado también, si queréis compartir alguna reflexión, alguna consulta, alguna duda que queráis lanzarle a Anaís y a Montse, pues os animamos a hacerlo ahora y compartirlo entre todas. Sabéis que en este tipo de seminarios no podéis abrir ni el micro ni el vídeo, pero podéis dejarlas por el chat o por el apartado de preguntas y respuestas y las trasladamos a Montse y a Anaís. Aprovecho este momentillo por si alguien quiere hacer alguna propuesta para contaros que, como os hemos dejado por el chat, Plena Inclusión junto con la Universidad Católica de Valencia ha desarrollado un título de experto en el desarrollo de prácticas recomendadas, que tenéis en el chat el enlace para poder ver toda la información. Es un título de experto que tendrá luego, las personas que lo lleven a cabo tendrán una titulación asociada al mismo y que empezará en enero hasta junio del año que viene. Así que os hemos dejado por ahí la información también para animaros y si queréis también os vamos poniendo un poco al día de cuáles son los próximos eventos en atención temprana de Plena Inclusión. Y es que la semana que viene, el día 15, empezará un ciclo de 4 sesiones dedicadas a capacitación de coordinadoras y coordinadores de centros de atención temprana. Y la semana que viene hablaremos sobre liderazgo en la práctica. Nos acompañará Laura Garrido, que es experta en este tema, es directora técnica de una entidad que se llama PADIS. Y bueno, os animamos también a que os hemos dejado el enlace también por el chat por si os queréis inscribir. Y por aquí tenéis la información. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosilla. Vemos que no os animáis. No sé, Anaís y Montse, si queréis. Sí, es que teníamos ahí un poco que he dejado de compartir pantalla, sí, ahora creo, ¿no? Sí. Bueno, teníamos una pregunta que lanzar por si a alguien le apetece compartirlo. Pues mira, sí. Acaban, chicas, mientras compartís. Carmen nos pregunta: ¿con qué familiares del niño o la niña soléis contar en las sesiones? Pues depende. Sí que es cierto que normalmente suelen venir algunos de los dos progenitores o los dos progenitores, pero trabajamos con abuelos, con tíos, con escuelas infantiles, con lo que nosotros llamamos cuidadores principales, que son al final pues personas significativas en la vida del niño y con las que realmente ellos pasan tiempo. Actualmente yo, por ejemplo, sí que estoy trabajando con una familia en la que veo de vez en cuando al papá o a la mamá, pero que de manera habitual veo a la abuela, que es la que pasa el tiempo con la niña por los trabajos de los padres, ¿no? Que realmente al final son los cuidadores principales, sean quienes sean, siempre que los papás quieran, por supuesto, y eso, las escuelas infantiles, entornos y bueno, pues todo eso. Si queréis, chicas, hay otra pregunta de Carmen también y pregunta que si soléis ir a los entornos naturales o a las casas de los peques y las peques con los que trabajáis.
Sí, bueno, somos, además de que somos servicio de atención temprana, hemos cambiado un poco de CDIA a servicio precisamente porque la infraestructura de la que disponíamos no hacíamos ya prácticamente uso de ella. Empezamos a hacer algunos domicilios, también pues por un poco por desplazamientos, por distancia, los más cercanos a nuestra sede, pero poco a poco pues hemos ido incorporando los domicilios o entornos naturales en prácticamente todas las familias a las que acompañamos. Y solemos ir a pues, donde se desarrolla su día a día, ¿no? Su vida. Las escuelas infantiles de nuevo vuelven a cobrar un papel súper importante, donde también nos desplazamos para hacer ese apoyo, ese acompañamiento a sus educadoras o educadores y a los domicilios. En algún momento puntual también hemos ido a algún parque infantil cuando ha habido alguna necesidad de la familia que estaba relacionada con alguna habilidad que todavía pues, no estaba del todo dominada por ese peque en este entorno. ¿No? Cuando queremos ver también pues, la interacción que hay en ese entorno porque es otra necesidad de la familia, también solemos ir allí. Hemos compartido por el chat la página de Facebook de vuestro servicio de atención temprana, por si alguien tiene así como alguna dudilla más concreta que pueda cotillearos y conoceros mejor. Si os parece, lanzamos la última pregunta que nos deja Lanne y vamos a ir terminando, que nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Nos pregunta Lanne cómo trabajáis en las casas o en los hogares de los peques y las peques y si soléis llevar vuestro propio material o utilizáis recursos que los peques tienen en casa. Pues normalmente cuando vamos a los domicilios yo siempre, bueno, pero aparte de preguntar cómo ha ido la semana y tal, normalmente siempre empiezo preguntando de qué quieren que hablemos hoy, ¿no? Y bueno, hay veces que no hace falta que lo pregunte porque directamente llego y es como pum pum, y otras veces porque sí que lo pregunto y lo vamos viendo. Y bueno, pues por lo general hablo con las familias, hablamos con las familias, nos cuentan un poco cómo se está desarrollando las estrategias que han ido haciendo a lo largo de la semana, cómo vamos con los objetivos, y a partir de ahí ya es cuando me dicen, bueno, y es que, por ejemplo, esta semana hemos intentado hacer esto, pero no hemos sido capaces. Vale, a partir de ahí, a través de preguntas, intento sacar la información de ver qué es lo que han estado haciendo, practicando, qué han intentado. Y a partir de ahí intento hablar con las familias intentando que lleguen a ideas nuevas, ¿no? A generar nuevas estrategias. Yo les voy redirigiendo, ¿no? Y ellos van generando estrategias o pensamientos para hacer en ese momento. Se hace en ese momento y yo les digo, vale, ¿queréis que lo practiquemos? Lo probamos, hay veces que directamente la familia empieza y me pregunta, pero así o tal, y hay veces que pues lo hago yo, digo, fíjate, venga, ahora inténtalo tú. Y bueno, pues lo hacemos así. Yo sobre todo intento que salga de ellos y que en el momento que ellos me necesiten, entrar. Pero normalmente intento que muestren cómo lo han estado practicando, y muchas veces pues eso, a través del modelado, pues de los 8 pasos que nos dice el modelado también que tenemos que llevar, pues intentamos ver qué es lo que está ocurriendo con esa estrategia, o si acordamos una estrategia nueva, practicarla para que ellos se sientan seguros de poder generalizarla luego en otros momentos del día cuando nosotras no estemos allí en esa. Eso nos indica que algunas veces con algunas familias no debamos nunca dar alguna estrategia. Hay veces que hay que darle alguna idea. Si vemos que se quedan un poco bloqueados y no saben muy bien por dónde ir, por lo menos hay veces que con algunas familias, en mi caso, es necesario darle, porque quizá todavía no tengo este nivel de prácticas recomendadas al 100%, pero hay veces que sí que es cierto que alguna recomendación o estrategia de alguna idea sí que les doy, pero vamos, intento por lo general que sea algo de ellos. Y el material, por lo tanto, es el que tienen los peques en su entorno, en su casa, en la escuela, en el parque. No utilizamos material, salvo, bueno, pues aquí tenemos algunos juguetillos y algunas cosas, pues cuando vienen, o para la primera entrevista, cuando vienen y traen al peque para que ellos puedan estar entretenidos mientras nosotros hablamos con la familia. Os lanzo estas, ya sé que sí son las dos últimas y terminamos. Nos preguntan cuánto tiempo estáis en cada domicilio y a cuántos peques tenéis ahora mismo en el servicio. Vale, domicilio, tiempos en el domicilio normalmente estamos entre 45 minutos y una hora, como mucho.
a la semana. Hay veces que se nos alarga un poco, pero normalmente es el tiempo que tenemos. Excepto en la primera, cuando hacemos la EBR, que bueno, pues según el protocolo del modelo basado en rutinas, que sí que estamos 2 horas, ¿vale? Mientras hacemos el ecomapa y la EBR, esa es la única visita que sí que se extiende un poquito más. O en las acogidas, a veces, que depende un poco de las propias necesidades de la familia, cuando vienen por primera vez, que a veces pues necesitan más tiempo para expresarse y contarte cuáles son sus preocupaciones, o otras veces tardamos un poquito menos de la hora. Y niños, vamos, familias que tenemos ahora mismo en el servicio, es exacto, no os lo puedo decir, pero nosotros solemos tener entre 80 y 100 familias al año, es las que solemos atender, aunque también es verdad que muchas de ellas están en la modalidad de seguimiento, que es lo que nosotros llamamos cuando no existen ya unas necesidades que requieran un acompañamiento semanal, sino que pues a lo mejor las vemos de forma mensual, bimensual, cuando hay algún factor de riesgo en el desarrollo del peque, pero los papás pues saben muy bien cómo llevarlo, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es estar ahí para si en algún momento ocurre alguna necesidad que puedan sentirse acompañados por parte del equipo. Genial, chicas. Bueno, había algunas otras preguntillas, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que os animamos a enviárnoslas junto con vuestro contacto y se las haremos llegar a Anaís y a Montse para poder responderos, ¿de acuerdo? Vale. Así que nada, muchísimas gracias. Os recordamos que volvemos a vernos el jueves que viene a las 3 en la sesión de formación a coordinadoras sobre liderazgo en la práctica. Gracias de nuevo, Anaís y Montse, que de verdad ha sido un lujazo escucharos. Enhorabuena por vuestro trabajo en el día a día y perdonad por los problemas iniciales del directo a todas. Y lo dicho, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por estar hoy ahí. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias. Adiós.